Bueno, muchas gracias, gobernador, por recibirme. Voy a aprovechar este breve tiempo para decirle una cosa y pedirle otra a partir de lo que quiero decirle. En primer lugar, recordarle que en la provincia de Córdoba todavía viven 900.000 personas bajo la línea de pobreza y que la mitad de ellos, es decir, 450.000 de ellos, tienen menos de 20 años, es decir, son jóvenes, son niños o son adolescentes. Y creo que son el verdadero caldo de cultivo de mucha de la violencia de la que hoy nos quejamos. Por eso quiero pedirle que nos dé muchísimo más protagonismo a las organizaciones sociales de base, porque estamos enclavadas en los lugares donde realmente suceden los problemas. Queremos ser la polea de transmisión de los programas estatales, digamos, para que lleguen a las personas que realmente padecen los problemas y en tiempo y en forma, a través de programas de promoción del empleo, de educación por el arte o del deporte social. Queremos construir una verdadera frontera que sea impasable por la penetración del narcotráfico, y además queremos constituirnos como la verdadera pata social de la seguridad, porque no es lo mismo luchar contra el delito que construir seguridad, principalmente a partir de la seguridad que implica la calidad de vida, un umbral mínimo de calidad de vida para los sectores que todavía viven bajo la línea de pobreza. Ojalá que tenga la capacidad y la fuerza para lograrlo. Cuente con nosotros y gracias, gobernador, por esta oportunidad.